Y el reencuentro de todas las semanas está acá en la pantalla de CCC. Así comenzamos con un nuevo programa de esto que es Lules TV para vos. Quédate conmigo y juntos compartimos todo lo que pasa en la ciudad de Lules. El maestro Julio Lasarte tuvo la oportunidad de brindarnos un gran concierto, presentando a su camerata. Destacamos que todas sus presentaciones son de gran jerarquía y además son totalmente gratuitas. Nos encontramos con el maestro Julio Lasarte. Es un placer estar acá en esta noche con usted. ¿De qué se va a tratar este concierto? Que es un placer, como dije, estar acá en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad. ¿Qué van a presentar en esta noche? Esta noche vamos a presentar un programa francés y un programa alemán. Vamos a hacer Christoph Willibald Gluck y Jean-Philippe Rameau, dos exponentes bastante opuestos en la estética. En el caso del francés, con la mezcla de gustos llamado, en la famosa guerra de italianismos y francesismos, y luego de Christopher Gluck vamos a hacer el estilo preclásico en su especialidad galante rococó. Sobre el programa de inclusión que está llevando a cabo la camerata. Bueno, esto es un programa que se desarrolla desde hace más de 30 años. Lo hicimos acá en Tucumán, en las distintas barriadas, no solamente de lo que es la capital, sino en el interior. Y sobre todo en barrios alejados de las posibilidades de acceder a la música clásica. Luego esto fue imitado a nivel oficial por distintos organismos, no solamente de esta provincia, sino de otras provincias. Y hay que destacar que todas estas presentaciones son totalmente gratuitas, ¿o no? Sí, absolutamente. Las presentaciones de Camerata Lasarte, desde hace más de 30 años, son absolutamente gratuitas. Y nos sentimos muy contentos porque se hacen presentaciones semanales en distintas provincias argentinas. Sobre el lema de esta camerata, que es relacionando la música con la espiritualidad. Bueno, el lema de espiritualizar a través de la música va más allá de la doctrina o dogma que se profese. Tiene que ver con una postura enclítica en relación al individuo y su cultura. La cultura como una función psicológica. Esto significa
que va mucho más allá del hecho de degustar la música. Por ejemplo, en este momento estamos llevando a cabo, desde el año pasado, un programa de conciertos por el Arzobispado de Tucumán, y se hacen presentaciones en distintos sectores, no solamente en nuestra provincia, sino en otras prelaturas del norte argentino. Muchísimas gracias, muy amable. Inicio espacio publicitario. OSECAC, la obra social del empleado de comercio. Fin de espacio publicitario.